Mirad qué super mega compra que acabo de hacer de Mercadona. Es increíble. Como veis, hay de todo. Venga, empezamos. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Si eres nuevo por aquí, todavía no me conoces, yo soy Carolina. Hoy es jueves, pues ayer miércoles estuvimos todo el día en el centro comercial. Nos fuimos sobre las 11 de la mañana y llegábamos a las 7 de la tarde. Tenía un montón de ganas de ir de compras y mi hija también. Y hoy jueves ya os he grabado el vídeo, que por cierto lleva la misma ropa, no me he cambiado porque me la he puesto para grabar. Y como luego después de comer a las 3 me he ido a Mercadona, digo, pues nada, la tenía limpia, la llevaba un ratito de grabar el vídeo. Así que nada, me he ido a Mercadona, como veis, cargamento a tope. Y sin enrollarme más, que soy una pesada, ya lo sé, empezamos. Lidl de vez en cuando saca una promoción de cosas de ropa interior, de calcetines, calzoncillos, boxers de estos de hombre, lleva 3 y cogimos 2 paquetes. Uno ya lo ha estrenado porque mi marido es como los niños, si en el momento tiene algo nuevo, tiene que estrenarlo. Y le lavé un paquete y el otro día déjame que lo enseñe. Y es este, un paquete de camisetas interiores, de estas de tirantes. La verdad es que todo esto está súper bien porque es todo algodón. Y estas, creo recordar, no sé, os dejaré luego los precios aquí. Y un paquete de calcetines, que estos me los cogí para mí, son de mujer, en negro, pero son 78% algodón, o sea que súper bien. De ahí del pueblo también, pues bueno, cargamento de quesos. Este me lo compró mi suegra, que es un buen taco. Que es García Vaquero, reserva 12 meses. Este, como es uno de los que más nos gusta, pues nada, ella me compró un trozo grande. Y luego estos que os voy a enseñar, los compramos nosotros. Este es un semicurado, la verdad es que no sé cómo se llaman, son todos de por allí de La Mancha, de uno de Villarrobledo, creo que me dijo la mujer. Este de este de manteca, que está buenísimo también. Y este, pues no sé, otro también así muy curado, que es así como naranja, que el sabor en boca es súper fuerte. Con las 3 cuñas de queso, 13,60, no sé si se ve ahí. Y bueno, y el otro, pues que me lo compró mi suegra, ese pues no sé lo que fue. Enseñado esto, pasamos a lo de Mercadona. Lo primero de todo, voy a empezar por el frío. Esto es jamón cocido de este natural, que está muy bueno, ya lo he comentado en alguna ocasión. Emperador. Congelado porque este es para cocinar, ya sabéis que cuando lo hago a la plancha lo compro de este fresco, que no es congelado. Coliflor congelada porque no la encuentro ya fresca y nada, y digo, bueno, es que me apetecía una noche así para hacerla hervidita con un poco de aceite y sal y nada, y digo, voy a probarla, la verdad es que no la he comprado nunca, lleva creo que 1 kilo, sí, 1 kilo. 2 de Le Casey, uno de frutos rojos o frutos silvestres, creo que sí, y otro natural. Yogomix. Que él, como sabía mi hija, pues ya sabéis que se nota. Cuando lleva a los niños o al marido, la compra en capricho se nota bastante. Yogur natural, de la marca Hacendado, que la verdad es que están muy buenos. Queso mini Burgos, de este natural, que para ensaladas o simplemente así solo, la verdad es que está también buenísimo. Cuartos traseros de pollo, ya me toca hacer caldito para mis niños, ya creo que en un blog os comenté que hago cantidad y la congelo, de hecho os enseñé el congelador con todo lleno de tuppers y bueno, pues esto lo he cogido para hacerle caldito a ellos y luego pues la carne siempre la utilizo, además yo saco luego las molitas del pollo, las troceo bien y las congelo y para ensalada César viene genial. También para el caldito unas carcasas de pollo y un trocito de ternera. Esto no sé cuándo lo haré, igual esta noche o mañana. Y nada, le pongo bastante verdura y sale un caldo bastante bueno. Y luego, pues para fideos, para arroz, para lo que ellos quieran. Faldre de este fresco, que la verdad es que sale buenísimo. Ya os enseñé también en una compra express una receta que hice de una pizza de hojaldre. Y bueno, pues eso, me gusta tener siempre porque algún día que no tienes pan o lo que sea, quieres una cena así rápida, esto sale genial. Quesitos de este tipo del caserío. Que a mis niños les gusta, sobre todo en tortilla, tortilla francesa, le pones un quesito de estos a trocitos y la verdad es que le da mucha cremosidad y está súper bueno. Queso mozzarella, este para gratinados y pizzas y todo eso, me gusta un montón, va genial. Ya os he comentado alguna vez que los quesitos de Mercadona son los que más me gustan, he probado de otros, pero desde luego para mí los que mejor sabor tienen y mejor funden son estos. Este es emmental, que es el que más me gusta a mí. Yo de hecho incluso con la pasta y todo me suelo echar de este. Yo y mi hija ha cogido este de 4 quesos, que la verdad es que no lo hemos probado nunca. Yo lo he visto alguna vez en alguna receta para fundir, por ejemplo, por encima, para gratinar.
y bueno, tiene buena pinta, así que ya lo he cogido para pasta. Solo de nevera lo voy a meter porque hace mucho calor y seguimos, ¿vale? Al guardar las cosas en el frigo me he dado cuenta que tenía medio kilo de boquerón que he comprado, que me ha quitado la cabeza y las tripas. Yo la verdad es que lo agradezco un montón porque limpiar pescado, si lo tengo que hacer lo hago, pero si me lo hacen, pues mucho mejor. Hoy he cogido dos paquetes de agua de esta con gas, que ahora en verano hace más calor y la verdad es que consumimos bastante más. He cogido cola de esta de Mercadona, que la verdad es que alguna vez en casa de mis padres o mis suegros las compran y está bastante buena. Hace, no sé, cosa de un par de años o así, hicieron una prueba mi marido y mi hija con la Coca-Cola original y esta, y fallamos todos, absolutamente todos los de mi casa fallamos, así que está bastante buena y bueno, pues he comprado un paquete de esta. A mi hija esta le encanta, de hecho es que le gusta más que la Coca-Cola normal. Yo es que la noto como menos dulce, tanto esta como la otra. Y bueno, esta es cero, que no lleva ni azúcar ni cafeína. Este vino lo había visto ya varias veces y me apetecía probarlo. Es Indómito, de la variedad Chardonnay, que es francesa, según mi marido, porque yo de vino la verdad es que no entiendo mucho. Blanco, y nada, a ver qué tal. Yo me imagino que bien fresquito estará muy bueno. De verdad, no sé cómo ponerme. El tema de las luces me tiene amargada. El foco este, yo, ¿veis? ¿Veis? Si yo me pongo aquí la mano, la sombra... Es que de verdad, es increíble. Esto no sé cómo ponerme. Me veo aquí como la bombilla a la cabeza. El imprescindible Caperucita Tinta, que no me puede faltar. Pues ya sabéis, me gusta un montón. Los botellas de litro de Coca-Cola. Hace tiempo la tomaba, la bebida de almendras, y me apetecía volver a tomar, porque ahora no me apetece café con leche, no me apetece cortado, no me apetece nada caliente. Entonces, por la mañana cuando me levanto me apetece algo más así fresquito, entonces he cogido la bebida esta de almendra para bien fresquita a lo mejor tomármela sin nada, porque yo las bebidas estas vegetales no les suelo añadir ni café, ni Nesquik, ni nada de eso porque no me gustan. He cogido esas almendras y esta que yo no la había visto nunca, que es de arroz y coco. La verdad es que no sé, pone sin azúcares añadidos y tiene muy buena pinta. No sé, igual luego sabe raro, pero bueno. Yo la quiero probar y probablemente la meta al frío y mañana bien fresquita sea lo primero que me meta en el cuerpo. Fanta de limón o limonada de Mercadona. Yo la Fanta está súper mega dulce y me gusta mucho más. Esta vale, creo que son 65 y la otra, si lo coges en oferta, a lo mejor a un euro 20. Pero bueno, de verdad, que es que esta nos gusta más y estas son para los tintos, las sangrías que hacemos. Lo mismo, yo la probé en casa de mis padres, ellos la gastan y de verdad que es que está mejor que la Fanta. Aún me queda un poco de cerveza, pero he cogido dos paquetitos más. Aceite de girasol, que me quedaba poquito y no me gusta quedarme sin él. Mayonesa Kraft, que bueno, a mí es la que más me gusta. Tomate troceado, dos. Y triturado, otros dos. Paquetito de Buenas Noches, de estos de pescadilla a la crema, para mi peque. Potito de arroz con pollo y de verduritas con pollo y ternera. Esto también es cosa de mi hija, batido de chocolate. Dos de leche asturiana entera. He cogido esta, aunque aún me quedan ahí 3 o 4 bricks de la última que compré de Clesa. Pero bueno, no me gusta quedarme sin leche. Sal fina, que me quedaba muy poca. Un paquetito de botellitas de estas, de botellines de agua para los nenes. Madre mía, me acabo de dar cuenta, la pizza esta era congelada y la tenía ahí. Bueno, de todas maneras, como la quiere, de hecho, normalmente cuando la va a consumir por la noche, se la dejo en el frigo para que se vaya descongelando y se haga más pronto. Así que la tengo ya, aún está fría, pero está descongelada. Pero bueno, como la va a comer esta noche, eso, esta es pizza 4 quesos, de rellena de gorgonzola, que lleva lo que es la base, ya lo he enseñado alguna vez. A mi hija le encanta, he comprado el paquete este de espaguetis. Que los grandes, grandes que yo era el que solía comprar antes, el de kilo, ya parece ser que no lo traen. Y aparte es otra marca diferente, Oro Más. Pero bueno, es de Mercadona. El espagueti este fino, que la verdad es que no lo he comprado nunca. Es más fino de lo normal y a mi hija le ha apetecido. Y he comprado también tallarín. Salsa ranchera, que ya sabéis que nos encanta. Café para la Nespresso, de este de Extrafuerte. Que lleva 22 cápsulas de Hacendado, que la verdad es que está buenísimo. Este es intensidad, bueno, 12, es la máxima. Paquete de pasas para los yogures de mi marido, que le encantan. Cóctel natural, que lleva avellanas, almendras y nueces. Almendra cruda pelada, que es para hacerla con el otro paquete que compré de Carrefour, que lo tengo sin empezar, pues para hacer las frititas con un poquito de sal gruesa, que están súper buenas. Dos paquetes de fideos de estos de pollo,
de tipo pasta china para mi hija. Esto es novedad, o por lo menos yo no lo había visto nunca, y de hecho la chica que me ha cobrado en caja dice, anda, dice, esto es nuevo, yo no lo había visto. Y nada, las he cogido, son mini tortillas de estas de trigo, que iba a coger la grande normal, pero al verlas así pequeñitas me ha llamado la atención. Llevan 6, llevan 2 paquetes de 6 cada una, en total llevan 12. Y bueno, me ha parecido más práctico, incluso ya no solamente para burritos o fajitas, sino para tacos también, que pone aquí alguna recomendación, alguna sugerencia. Nachitos de estos, que la verdad es que están muy buenos, estos de Mercadona, para hacer una noche mexicana y también guacamole que quiero hacer. Un espeté de la marca Mercadona. La verdad es que he comprado otros para probar, que a pesar de que no están mal, mi marido y mi hija, que son los espetequeros de esta casa, dicen que el que más les gusta es este. Bueno, esta pronunciación se la voy a dedicar a una, no sé, una espectadora, no voy a llamar suscriptora, porque yo me imagino que una persona que me puso lo que me puso no puede estar suscrita a mi canal por lo mal que hablo. Entonces, bueno, Fartons Polo. No sé qué otro tipo de pronunciación puede tener esto, a pesar de que según ella era valenciana yo. Si hay alguna pronunciación diferente, vosotras, mis suscriptoras, las que me queréis, decírmelo con todo el cariño. El snack de estos de trigo, que es tipo bocabit, que bueno, no es del todo igual, pero se parece bastante, está bastante logrado y me han apetecido. Galleta tostada, la típica de toda la vida, para el café con leche de por las mañanas. Que aunque yo no tomo ya café con leche, mi marido no lo perdona. Bueno, pasta maravilla pone aquí, pero son los típicos puntitos de toda la vida de sopa. Ahora voy a pasar a la fruta y a la verdura. He cogido 5 patatas porque las últimas tiré un montón de estas que les salen los, que les germinan los tallos estos, y prefiero coger poquitas y gastarlas, y cuando me hagan falta más comprar, porque una malla de esta grande me dura un montón de estas de 5 kilos. Una malla de cebollas, una mallita de limones, que la verdad es que salen mejor estos que venden en malla que los que están sueltos. Los que están sueltos son gordísimos, tienen una corteza así de gorda, y luego zumo tienen poco. Col o repollo, esto es para hacer los rollitos que os comenté la otra vez, que había comprado pasta filo, carne picada, y bueno, me faltaba esto, la col, para intentar hacer los rollitos primavera caseros. Si no sé cómo me saldrán, no sé si voy a poder grabar la receta, ojalá pudiera, eso sería señal de que estoy tranquila y de que tengo un rato. Un calabacín, que bueno, me queda uno ahí y seguramente los haga relleno. Por aquí os dejaré la receta de los calabacines por si os apetece hacerla. Una bolsita de zanahorias, que me hace falta también para los rollitos, aparte que la gasto muchísimo. 2 aguacates para hacer guacamole, un pimiento verde y un pimiento rojo. Plátanos, que la verdad es que el consejo que me diste de los plátanos, lo lío en paño de cocina, lo meto en una bolsa de plástico, le pongo el papel de plata aquí arriba, y la verdad es que súper bien, me viene genial. He comprado 5, pero mi peque ya antes de irse, que se los ha llevado a mi marido a dar una vuelta, se ha comido ya uno. Tomate cherry, que ahora nos ha dado por el tomate cherry, en vez del tomate grande, pues este cherry. Picotas, porque ya parece ser que ya cerezas, no sé si es que no van a ver, bueno, picota no le he visto mala pinta, pero ya no es el tamaño de las otras que compraba estas semanas atrás, que eran así que parecían ciruelas. Pero bueno, esperemos que estén buenas. 6 melocotones. Lima, que aquí en Mercadona van en paquetes de 4. Yo lo utilizo para el guacamole. Cuando voy a Carrefour, allí sí que están sueltos y a lo mejor cojo uno. Pero bueno, aquí tienen que ser el paquete de 4. Y espinaca baby, que yo la gasto un montón para revueltos, para tortilla. Hay gente que la gasta en ensalada, a mí en ensalada no me gusta, pero bueno, la verdad es que está muy buena y esta está súper tiernecita. Papel higiénico, normalmente cojo el pequeño, pero como me quedan solamente 2 rollos, digo, bueno, voy a para reponer mi color, que a pesar de que aquí pone que es para ideal para prendas sintéticas, a mí es que me encanta cómo huele, de verdad, es que no sé si lo habéis probado, pero huele súper bien. Deja un olorcito la ropa, da igual luego el suavizante que le pongas, de verdad, es que prevalece el olor de mi color y a mí me encanta. A veces sí que cojo el normal, pero este es el que más me gusta. Suavizante spa, esta semana me lanzó la aventura, me dijo otra de una suscriptora que el Flor Spa olía muy bien. Yo he ido a la droguería que siempre voy, a Arcas, porque quería comprar un montón de productos de higiene y de limpieza. Pero resulta que la del centro comercial, como yo me he ido a la compra a las 3, he pasado por allí y nada, y estaba cerrada, pero cerrada a cal y canto, o sea que se ve que en esto del confinamiento, pues dando un cierre.
Y la otra no habría, creo, hasta las 5 y media, a las 6. Y yo ya quería venirme de Mercadona ya con toda la compra para casa. No tenía ganas de hacer tiempo de irme a Mercadona a comprar y luego volverme a pasar por la otra. Así que lo he cogido todos los productos de limpieza y de aseo de Mercadona. Y nada, voy a probar este de spa, que la verdad es que lo probé hace tiempo, no me chocó mucho, pero ahora, como esta gente le cambia los perfumes cada 2x3, pues parece ser que me ha gustado. Ya os contaré en ropa qué tal, porque la verdad es que tenía un popurrí de suavizantes ahí, que sí, el de Mimosin, el de Asevi, el de uno que compré de Aldi, otro que tenía de un culín también del azul de Mercadona. Bueno, los he gastado todos y me queda un poquito solamente de Asevi. Y nada, y no me quiero quedar sin suavizante, así que he comprado este a ver qué tal. Las tres brujas multiusos, que este la verdad es que me encanta, lo utilizo para todo, para limpiar, cuando limpio los muebles, cuando limpio los espejos, para cualquier superficie. Huele de maravilla y me encanta. También, que ya sabéis que me encantan, son los ambientadores estos de palito de bambú. Como sabéis, ahora en verano se gastan bastante antes por el tema este del calor y bueno, pero es que a mí me encantan, es que me gustan muchísimo. Yo tengo uno en la entrada, otro en la sala de estar y otro en el salón. Y la verdad es que me encanta. Y si me duran poco, pues bueno, pues lo vuelvo a reponer. Pero es que de verdad que es que me gusta mucho entrar de la calle y notar el olor así de las estancias muy perfumadas. Tappers nuevos, he cogido tres porque la verdad es que algunas veces pues se me van haciendo grietecita. Y la última vez que hice caldo para congelar me di cuenta que alguno perdía. Conforme lo iba llenando, iba saliendo. Así que tiré y he cogido un paquetito de estos de tres, que la verdad es que estos van geniales. Llevan medio litro. Y otros tres de estos, más pequeñitos, que también vienen muy bien. Y ya os lo he dicho alguna vez, la parte de abajo enrosca en el tapón y los puedes apilar y van súper bien. Bayetas, que me gusta darles aire así rápido y sobre todo en verano porque huelen, y por mucho que las pongas a remojo en lejía y en todo, a mí me da manía por el tema de los hongos y todo eso, y cuando la bayeta huele un poco, está fea, a la basura y una limpia. Cremita de urea para los pies, que esto es, bueno, ideal. Voy a dejar por aquí un vídeo de mis favoritos de Mercadona, que ahí lo digo y os la enseño. Y nada, está un 10, de verdad este producto va muy bien. Shampoo detox para cabello graso. Este lo ha elegido mi hija porque, bueno, tanto ella como mi marido tienen el pelo un poco graso. En la droguería suelo comprar el de Timotei ese 0%, que es para pelo graso y todo eso, que les va genial, pero como en Mercadona no tienen, pues mi hija está oliendo y este que era para pelo graso dice que le gustaba este. Así que bueno, me imagino que irá bien. Skin Active, que es el gel este limpiador, que lleva aquí un cepillito. Porque al llevar el cepillo limpia muy bien. Ella se ha aficionado, el otro se gastó y nada, y dice, mami, uno de estos que no me queda. Así que ese es para ella. Voy a enseñar algunas cosas que para mí son novedades porque yo no las había visto. Esto, para ser sincera, lo he visto a alguna chica en algún vídeo. Y es alcohol al 70%, es perfumado, la verdad es que va bastante bien, yo ya lo he probado. Y es por nada para superficies, tanto tejidos como zapatos. Coche, bicicleta, me pone aquí, productos y envases. La verdad es que me parece súper práctico y nada, con los tiempos que corren, pues que facilite un poquito el trabajo de la desinfección. Esto es Aqua Styling, pone aquí, es agua de peinado. La verdad es que mi marido esto le dura una barbaridad. Y me imagino que ya estaría, pero se ve que han cambiado el envase porque el que tenía él ahí, a lo mejor lo tenía yo que sé, un año y pico, 2 años, no lo sé. Y se le acabó y me dijo, nena, cómprame un agua de peinado. Y bueno, yo al verlo así, pues no sé, parece que es nuevo, pero seguramente ya estaba. Esto también es nuevo, yo me imagino que serán promociones de estas que sacan de cara al verano, limitadas, y lo ha cogido mi hija, ya le ha hecho ilusión y creo que vale unos 50. Ponía tropical, flor de mayo, y bueno, eso pues eso, es un caprichito de ella. Estaba también en color azul, pero le hemos notado el perfume demasiado fuerte para lo que es una niña. Y ahora tengo por aquí una cosita que me lo recomendó Belén. Por cierto, un saludo y muchísimas gracias por la recomendación. Es un exfoliante corporal para la ducha. Sé, pone aquí, o sí, no sé cómo se pronuncia, yo mi inglés es fatal. Y bueno, pone exfoliante corporal mineral. Suaviza la piel seca y agrietada. Mima y refresca la piel. Libre de aceites y nada, voy a probarla a ver qué tal. Voy a abrirlo. Lleva como un líquido así por aquí, viene todo cerradito al vacío
y lleva pues por ahí lo que son las partículas estas granuladas. Me imagino que esto, para utilizarlo, bueno, se retira el plástico, lógicamente, se remueve bien y me imagino que en la ducha luego lo miraré a ver cómo se utiliza porque no he tenido tiempo todavía. Pero bueno, ella me lo recomendó y yo, como me fío de mis suscriptoras, pues agradezco un montón las recomendaciones y nada, voy a probarlo y ya os contaré. Esta cremita pone gel hidratante Aqua. También me la ha recomendado una suscriptora, pero me va a disculpar, le mando un saludo, ya sabrá quién es. Pero he estado mirando los comentarios y no encuentro el comentario por ningún sitio. No sé si es que no fue en el vídeo que yo pensaba, pero bueno, que lo mismo, lo voy a utilizar porque me la ha recomendado ella. Disculpadme porque últimamente tengo un atasco de comentarios sin poder responder. Yo de verdad que sabéis que siempre respondo absolutamente a todos. Pero entre que he estado unos días desconectada, entre que ayer me fui de rebajas, esta mañana he grabado el haul de ropa, esta tarde he ido a Mercadona, estoy grabando ahora el vídeo, luego tengo que editar, de verdad que no me da la vida y luego ya sabéis lo que supone el llegar de viaje, poner la casa a punto, lavadoras, colocarlo todo. Así que me vais a dar una pequeña tregua, os voy a contestar a todos los mensajes, además me encanta leeros, me encanta responderos mientras pueda, de verdad que lo voy a hacer y os voy a contestar siempre. Y nada, eso, que un saludo, corazón, perdona que no haya visto quién eres, porque me gustaría decir tu nombre para saludarte, pero bueno, ella sabrá quién es. Y nada, que voy a probarla porque me comentó que se absorbía súper bien y que era súper fresquita y nada, me ha apetecido probarla. Así que bueno, esto pues crema hidratante para el cuerpo, Body Milk, también nueva, yo tampoco la había visto. Esto lo he cogido por lo mismo, porque creo que está de moda las mascarillas estas de burbujas. Mascarilla de burbujas de oxígeno rosado, desintoxicante, hidrata y bueno, y tiene buena pinta la verdad. Es de estas, por lo que toco, es de estas tipo máscara que se pone y bueno, ya veremos qué tal. Y ya está la compra, que ya está bien, que menuda pedazo de compra, han sido más de 150 euros, 150 y algo. Y os dejaré los precios por aquí abajo como siempre. Deciros que de carne no he comprado nada porque tengo un montón en el congelador. Mi suegra también me dio solomillo de ternera, pinchos de estos adobados. Tengo carne picada, hamburguesas, un solomillo entero de cerdo, tengo alas de pollo, o sea que de carne, por eso que si veis que no he comprado nada ha sido por eso. Últimamente estoy recibiendo algún comentario de estos que pensaba que no me iban a llegar, pero al final han llegado. De estos fuera de lugar, un poco desagradables, un poco molestos, algunos los borro porque me parecen innecesarios, que a la gente simplemente por el hecho de estar expuesta públicamente se les tenga que machacar. A las que siempre estáis ahí, que me dejáis comentarios de cariño, que me dejéis vuestras recomendaciones, vuestros deditos arriba, que os lo agradezco un montón, que cada vez vamos siendo más, ya hemos pasado de los 2000 y estoy súper contenta de verdad. Y nada, que próximamente tendréis el vídeo del haul y más cositas que tengo en mente para grabaros estos días, ahora que ya por fin ya vamos saliendo y puedo ya ofrecer un contenido un poquito más amplio y más diferente de lo que hasta ahora venía trayendo. Pero bueno, a mis fieles suscriptores, de verdad, que os quiero un montón, que muchísimas gracias por estar ahí siempre. Y a los nuevos, que si habéis pasado por primera vez por aquí y os ha gustado, ya sabéis, suscribiros, que es totalmente gratuito, activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por verme un día más, que os mando un beso súper fuerte, que os cuidéis y que nos vemos en otro vídeo. ¡Mua! ¡Adiós!